Gracias, es un privilegio estar aquí y estar en casa nuevamente porque esta es la institución Alma Mater. Pero sobre todas las cosas, esto es parte del sueño de Dios, de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y los ojos de Dios están aquí en este día cuando se inaugura este hermoso santuario para la gloria de su nombre. Jesús dio la orden, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y Jesús no vendrá hasta que esta orden sea cumplida, porque lo único que nos separa del regreso de Jesús es el cumplimiento del mandato de Cristo de alcanzar a cada persona, porque si todo ojo le verá, todos tendrán que ver, escuchar el mensaje. Y esto es parte de el proyecto de que la Asociación General está lanzando al mundo, desafiando al mundo, pues más de la mitad de la población hoy se concentra en las grandes ciudades. Así que confiamos de que desde aquí ha de ser una luz, preparando ministros, preparando pastores para ir a cumplir y finalizar lo que Jesús ya hace mucho tiempo nos dijo. Y claro, es algo sobrenatural que requiere para poder terminar, porque humanamente hablando, la obra de terminar la predicación es imposible a menos que un poder sobrenatural nos posea. Y por eso el énfasis de revivimiento y reforma, para que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros. Y si los discípulos lograron en una generación, en pocos años, llegar a todo el mundo conocido de su época, yo creo que algo grande va a ocurrir, porque tenemos puntos de luz en diferentes partes. Ellos no tenían radio, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían cámaras, no tenían satélites, pero poseían algo que hizo la diferencia, y eso es lo que estamos buscando. No es tanto los equipos lo que poseamos, sino quién nos posee a nosotros. Así que yo quiero animar a los hermanos de la Asociación Central, decirles, tomen en serio esto. Cada persona que vean es un candidato hacia el reino de los cielos. Y confiamos de que la obra será terminada pronto en la Asociación Central, en Argentina, en Sudamérica, en el mundo, aunque hay muchos desafíos en la ventana 1040, y pronto se cerrará el capítulo y Jesús vendrá. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos alienta al estar aquí hoy, compartiendo este momento, este capítulo hermoso de ver un nuevo santuario para la gloria de su nombre. Así que hermanos, Dios depende de ti. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Pronto vendrá. Cumplamos con el mandato de Jesús. Entreguémonos a este mensaje. Pastor, en nuestro territorio contamos con el gran desafío de evangelizar a la segunda, tercera y cuarta ciudad en cantidad de habitantes del país: Rosario, Córdoba y Mendoza. ¿Qué estrategias se están visualizando para evangelizar las grandes ciudades en el próximo año 2013 desde la Iglesia Mundial? Es un gran desafío, una gran responsabilidad, pero no hay nada nuevo bajo el sol. No podemos inventar nuevos métodos. La Iglesia Adventista ha probado más de 2.000 métodos en su historia y todos funcionan. Prosigamos el método de Jesús. Él iba, se mezclaba con la gente, le mostraba interés, hacía amigos, atendía sus necesidades, entonces los invitaba, sígueme, síganme, y le seguían. Y Elena de White dice claramente, solamente el método de Cristo es el que da resultados. Si fuésemos más amables, más compasivos, hoy habría 100 conversiones donde hay una sola. Por lo tanto, es algo sencillo, vayamos y seamos la sal de la tierra. Hacer amigos, luego presentemos el mensaje y Dios irá adelante, porque los ángeles de Dios ya están recorriendo las calles de la ciudad y saben dónde están las personas sinceras. ¿Cuántos millones en Argentina? ¿25, 30, 40, 20, 40 millones? ¿Te imaginas que haya solamente el 10% de personas sinceras en Argentina? Yo pienso que hay más. ¿Cuánto es el 10% de 40 millones? Saca todo el cálculo. ¿Estás preparado para lo que se acerca, la gran explosión que pronto ha de ocurrir? Cuando no haya lugar en esta iglesia, en la otra, sino que este mundo irá tambaleando, estará desintegrándose, y hay un pueblo con mensaje de esperanza. Así que la estrategia es muy sencilla: hacer amigos, trabajar en forma integrada, el área médica, los colportores, el sistema educativo, los evangelistas, porque no solamente un método, sino todos los métodos juntos, cada uno cumpliendo con el don que Dios le ha dado para hacer este trabajo y trabajar en forma armoniosa. Las ruedas dentro de las ruedas, como se vio en la visión, así como Dios espera que su iglesia trabaje. Yo veo algo glorioso que se acerca. ¿Sabes por qué? Porque los últimos capítulos ya fueron escritos. Sabemos cómo determinar las cosas. La tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Algo grande se acerca. La Biblia habla de una última generación que va a haber grandes cosas. Y mi sueño es que esta sea la última generación.